significados implícitos que son engañosos o que no permiten normalmente tener un solo referente. Por eso es necesario, en un primer momento, establecer con claridad en qué nivel se está hablando y deslindar estrictamente a qué nos referimos cuando hablamos específicamente de ética y deslindarlo de otros usos posibles. Voy a brevemente a señalar esto con, refiriéndome a la palabra moral. La palabra moral puede ser utilizada en un sinnúmero de significados, pero que va unida normalmente a la aceptación de determinados valores como valores preeminentes sobre otros. Este fenómeno es un fenómeno humano generalizado y aún no tenemos con esto una idea clara de lo que entendemos por moral en general. De hecho, la moral filosófica comienza cuando entre los seres humanos entendidos de una determinada manera. Porque para que haya una moralidad de tipo universal sobre los seres humanos, entendidos como sujetos, ¿verdad?, debe sobreimponerse un segundo atributo, es decir, un atributo que en definitiva es un atributo de carácter teórico y que se lo atribuimos a todos los seres humanos por el mero hecho de ser parte de la especie. Y este atributo teórico consiste en el núcleo de lo que podemos entender por la noción de persona. Digo que es teórico porque tiene el mismo estatus que lo que pueden tener los términos teóricos, por ejemplo, en el ámbito de una teoría científica. Esto es, que son núcleos conceptuales que se definen en última instancia por el tipo de leyes que, por las cuales están determinados y con las cuales tienen que ver. En el caso del concepto de persona, tiene una relación necesaria con el tipo de normas que, en el caso de toda persona, recorta un conjunto de derechos inalienables que deben ser satisfechos para un determinado individuo por tratarse de una persona. Quiere decir entonces que cuando hablamos de moralidad, estamos inevitablemente refiriéndonos a algo así como un conjunto, un núcleo de normas universales, es decir, de normas universalmente válidas, que reglamentan
importantes esta norma, como por ejemplo la característica de la simetría, de la relación recíproca y de la imparcialidad, entre otras. Ahora, concebir de esta manera la ética supone incorporar a un concepto más corriente de moral, pero que en términos estrictos no forman parte de este núcleo, digamos, duro que determina las obligaciones de la persona. Digo esto porque normalmente cuando se habla de ética, la gente está dispuesta o está inclinada en el sentido de respetar, ¿verdad?
ejercicio de la profesión, es decir, en la relación del profesional con su cliente o con su paciente, etc. En segundo lugar, en las relaciones horizontales, digamos así, entre miembros de la misma profesión. Estos aspectos adicionales son importantes porque pueden, muchas veces, pueden determinar obligaciones por parte del profesional que en general no estarían, no constituirían una obligación. Para darles un ejemplo claro, con relación actualmente, digamos, en lo que se refiere a las relaciones sexuales, lo que en ética habitualmente se sostiene como el tipo de relación moralmente admisible es en la que se establece entre adultos que prestan su consentimiento. Una vez que está asegurada esta condición, la relación sexual no tiene ningún aspecto moralmente relevante. Ahora bien, es claro que, tomando el caso específico del psicoanálisis, hay determinaciones de carácter metódico y técnico, como la regla de abstinencia, que establece una prohibición expresa de la relación sexual. Y en este caso, entonces, es una obligación adicional que se suma al código profesional que no lo incumbiría a cada uno de los miembros que entran en esa relación si no fuera por la relación profesional que se establecerá entre ellos. Y desde este punto de vista, digamos, por eso es importante determinar en un código el tipo de carácter específico de norma que justamente en función de lo que establece el ejercicio de la profesión, se exige por parte de quien la ejercita. Bueno, por último, un último aspecto para ir cerrando esta primera intervención mía. Creo que es necesario, por lo menos muy rápidamente, establecer una última distinción con respecto a las discusiones en torno a la ética. Tal y como la presenté en mi primera parte, la ética aparece como aquel aspecto central que tiene que ver con las relaciones normativas o prescriptivas entre seres humanos considerados como personas. Y tiene, por tanto, una lógica especial. Y tiene, además, un tipo de, digamos, de razonabilidad intrínseca propia. Ahora, es claro que este núcleo central de la ética está condicionado por aspectos que en sí mismos no son normativos. Lo que podríamos llamar un aspecto que tiene que ver con la naturaleza tanto del ser humano desde el punto de vista biológico o psicológico como en las condiciones de tipo cultural, general o que tiene que ver con su carácter, digamos, de ser de un ser que tiene competencia lingüística o simbólica y que por tanto integra una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos que son relevantes para la ética, pero que no conforman el núcleo central de la ética, constituyen lo que podríamos llamar en términos muy generales la metaética. Es muy posible que aspectos de la metaética sean importantes luego para el modo en que se lleva a cabo el desempeño ético de cada uno de los sujetos. Pero desde el punto de vista metódico es sumamente conveniente
separar las dos discusiones, porque si no se tiende normalmente a una confusión de niveles o, lo que es peor aún, a un intento de reduccionismo del núcleo ético central a sus condiciones metaéticas. Bueno, con esto creo que como introducción es suficiente. Debemos contextualizar esto que sucede en la capital.
estos códigos que rigen la conducta de psicólogos en otros lugares del país tienen algunas características que me interesaría señalar. Yo no sé quién los elaboró, seguramente un grupo de psicólogos en cada provincia. Y ahora voy a entrar un poquito a detallar algunas cosas que me parecieron de interés. Quizá el código de ética más antiguo que exista es el código de la Asociación Americana de Psicólogos. La Asociación Americana de Psicólogos cumple este año 100 años de existencia. Recién en el año 1938 se planteó por primera vez crear un comité de ética. Un comité de ética que no tenía en sus manos ninguna norma escrita. Recién para 1952 se publicó el primer código de ética. No es casual, pienso yo, que justo en el momento del boom, del auge de la profesionalización de los psicólogos, se haya visto como necesario esto. Es decir, fue la posguerra, el momento en que el auge de la profesión de psicólogo en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo se hizo más ostensible, y ahí es donde empiezan a formularse las primeras cuestiones, problemas y dilemas de la ética profesional de los psicólogos. La Asociación Americana, a diferencia de las propuestas que creo que se han hecho en estas provincias argentinas y la que está haciendo la Asociación de Psicólogos en Buenos Aires, no partió de la reunión de los ancianos y notables, es decir, de las personas que tuvieran por ahí mayor experiencia o predicamento en una comunidad, sino que partió de un criterio mucho más empírico y que consistió en indagar en la comunidad profesional cuáles eran los temas éticos que surgían como problema o dilema para que respondía o quien supiera que era un problema. Este ha sido el criterio con el que se elaboró el primer código y es el criterio del cual la Asociación Americana sigue siendo, está abonando este sistema de negocios y en cuanta revisión ha hecho de su código, sigue aplicando este criterio. De hecho, se aprobó en la última convención de psicólogos americanos que tuvo lugar en agosto un nuevo código de ética que Juan Fariña con mucha gentileza me acaba de alcanzar la copia que va a salir en diciembre del 92. Yo tengo la revisión última de este código. La revisión ética está hecha de manera tal de que todos los miembros puedan responder y dar sus opiniones además en la revisión del código. Bueno, a mí lo que me parece interesante entonces es cómo este tipo de situaciones da cuenta de cómo se puede encarar esta temática de la ética profesional. Por un lado, uno puede pensar, bueno, que la ética profesional puede ser ignorada y tendríamos así una especie de autorización a uno mismo y una especie de planteo del tipo de lo que yo opino está bien. Si yo opino algo que está bien, eso está bien. Punto. Digo que hay otro modo que sería una especie de planteo de la sanción de cuál es lo moralmente aceptable o no, qué es lo que se debe o qué es lo que no se debe, puede ser considerado de una manera en general como una norma consuetudinaria no formalizada, o la existencia de un código de ética donde esté claramente explicitado qué es lo que el grupo
en tanto alude a normas contextuadas históricamente, son códigos que van cambiando. El código americano, por ejemplo, lleva varias revisiones, y estas revisiones fueron incluyendo cosas muy interesantes y sacando cosas. Por ejemplo, en este momento, y en relación a la temática sexual que planteaba Osvaldo antes, aparece en la revisión última del código americano toda la temática del acoso sexual como una problemática en sí, con bastante detalle acerca de qué implica acoso sexual. Otro tema que es importante en relación a la modificación de la versión respecto de la sexualidad es que no se habla de sexo, referido a discriminación de personas por edad, sexo o raza o religión, etc. No habla de sexo, sino de género y orientación sexual, que creo que es bastante diferente. Para tomar esto como uno de los temas, otro tema interesante en relación a los códigos de ética es cómo hay problemáticas que son seguramente locales e importantes en determinados lugares y en otros. Los códigos, por ejemplo, de Jujuy y Salta, para volver a nuestro país, incluyen el tema del charlatanerismo, el curanderismo, el ocultismo, la magia, etc., como problema del cual el psicólogo tiene que ser vigilante, cuidador, contra estos tipos de prácticas pseudoprofesionales, tema que por supuesto no aparece en otros códigos. Yo creo que estos conceptos que van modificándose con el tiempo, que están contextuados históricamente y localmente, uno los podría entender si pone ejemplos. Hasta hace bastante poco tiempo, en nuestro país, era casi norma que a un paciente con una enfermedad terminal se lo engañara respecto a qué le pasaba. Hoy ya casi eso dejó de ser norma. En todo caso, el médico le pregunta a la familia qué opina respecto del tema. En Estados Unidos, el médico directamente lo habla hace mucho tiempo con el paciente directamente, por ejemplo. Engañar entonces a un paciente puede ser algo que no se debe hacer, como ahora uno opina que a un niño no se le debe engañar acerca de temas vinculados a la sexualidad, por ejemplo. En otro tiempo eso era más o menos norma habitual. Se sigue pensando que engañar, en términos de espionaje, contra espionaje o temas de guerra, sigue siendo posible, digamos, ¿sí? O matar en legítima defensa, etc., etc. Sí, los temas de la relatividad de ciertas nociones creo que son importantes en relación en general al tema de la ética, pero en particular, no me refiero al tema de matar.
que estos temas que aluden a temas de la ética son importantes ver, estudiarlos y ver cómo se reflejan. Del mismo modo que, volviendo al tema de la sexualidad, y yo decía antes el tema de la de cómo aparece señalado el tema de género y orientación sexual. En Estados Unidos, si bien en el Código Americano se ha explicitado, tanto la Asociación de Psicólogos Americana, la Asociación Psicoanalítica Americana, la Asociación de Psiquiatría Americana, han hecho declaraciones respecto de la homosexualidad que son bastante importantes para mostrar un cambio, no solamente respecto a a la no discriminación por orientación sexual de los ciudadanos homosexuales, sino que la homosexualidad no aparece como un obstáculo para el ejercicio de la actividad profesional. Explícitamente, por ejemplo, la Asociación Psicoanalítica Americana saca una declaración respecto de que la única condición la cual se debe tener en cuenta es el interés por el psicoanálisis, la analizabilidad, la capacidad para aprender, etc. Digamos, pero ninguna alusión a este tipo de problema que antes era un impedimento y algo explícitamente obturado en el proceso de la vida. Bueno, el tiempo, bueno, paro acá y sigo después si alguien tiene preguntitas para hacer. Gracias, profesor Alvaro. Ahora vamos a escuchar al licenciado Jorge Corsi, psicólogo egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, director de la carrera de Posgrado de Violencia Patrimonial de la Facultad y titular a cargo de la Asignatura Psicoterapia de Violencia. Bueno, la idea es escuchar al profesor Guarita y a la profesora Duarte. Tengo que aclarar que el tema de la ética del desempeño profesional del psicólogo es muy vasto y sería imposible plantearlo en todas sus dimensiones en este corto espacio. Por otra parte, quería señalar que ha sido magníficamente usado en el trabajo que la licenciada María del Carmen Mucho presentó en este encuentro bajo el título Reflexiones en torno a la práctica profesional del psicólogo, su relación con la formación y la ética. Es por eso que voy a acotar deliberadamente el tema al cual me voy a referir. Tomaré un segmento de la práctica profesional del psicólogo, el ejercicio de la psicoterapia, y dentro de ese campo, un aspecto particular, la relación entre teoría, práctica y ética. Para ello, no me quiero ubicar en un plano abstracto, sino más bien voy a partir del concepto de ética encarnada, esto es, de aquella que desea incorporar a las acciones u omisiones del psicólogo en su práctica cotidiana. Para plantear el problema, me voy a valer de dos casos.
Como sería sintiendo su mal, ese día se levantó temprano y llegó puntual a la cita. La recibió una psicóloga que se presentó, la hizo pasar al consultorio y cuando estuvieron sentadas, le dijo: la escucho. Rosa le contó el problema y la psicóloga tomaba nota de todo lo que ella decía. Le contó que estaba muy angustiada y que hasta se le había pasado por la cabeza alguna idea rara. En un momento no pudo contenerse y se le escaparon las lágrimas. Cuando hubo pasado media hora, la psicóloga le dijo: bueno, vamos a dejar el juego y seguimos la próxima. Le dio una hora para la semana siguiente y se despidió. Rosa volvió a tomar el colectivo, el tren y el otro colectivo para volver a su casa. A la semana siguiente, Rosa faltó a la cita. Su caso fue discutido en la reunión de supervisión. La psicóloga leyó el contenido de la entrevista y todos quedaron aliviados cuando el supervisor habló de las fuertes resistencias al tratamiento y de la ausencia de demanda de análisis. La historia de Rosa fue archivada. Ahora les voy a relatar el caso apócrifo. Este es el caso de Juan. Juan llega a la consulta con un psicoterapeuta por indicación de un médico clínico, a quien consultó por una serie de síntomas físicos. Después de realizar un chequeo completo, que incluyó diversos estudios complementarios, el médico ubicó su problema en el nebuloso plano de lo psicológico y le recomendó consultar a un psicoterapeuta. A los 45 años, llegó por primera vez al consultorio de un psicólogo, quien lo escuchó atentamente en la exposición de sus síntomas, tomó nota cuidadosamente de todo y después de 50 minutos le recomendó comenzar un análisis de 3 sesiones semanales y le explicó que solo a través del análisis podría ir encontrando respuestas a sus preguntas. Cada vez que Juan había tenido algún problema de salud, siempre prefirió consultar a más de un especialista. En este caso decidió hacer lo mismo. Así fue que llegó al consultorio de la segunda terapeuta. En este caso, ella se mostró muy afectiva. A lo largo de la entrevista le hizo una gran cantidad de preguntas. Le llamó la atención que ella estuviera siempre interesada en saber qué es lo que él sentía y pensaba frente a cada situación afectada. Cuando le preguntó qué opinaba sobre su problema, ella le explicó que sus síntomas eran una de las formas que adoptan los problemas de ansiedad, que a su vez están relacionados con ciertas creencias fijas que necesitaría revisar. Para eso, le propuso comenzar un tratamiento de una sesión semanal y le contó que sería un modo de trabajo activo y colaborativo entre ambos. Juan estaba casi convencido, pero por las dudas decidió hacer una tercera consulta. El tercer terapeuta lo recibió en un consultorio un poco extraño, donde había un gran espejo y un teléfono en la pared. Le explicó que él trabajaba en equipo y que tal vez durante la entrevista sonara el teléfono, a través del cual su terapeuta se comunicaría con él. Juan no entendió mucho, pero decidió volver a exponer su problema como lo había hecho en las 2 ocasiones anteriores. Este psicólogo también le hizo muchas preguntas, pero la mayoría de ellas se interesaban por datos de su familia, su relación con su mujer, con sus hijos, hermanos, padres, etc. Pudo ver que el terapeuta iba dibujando como una especie de árbol genealógico. Al terminar la entrevista, después de hacer una consulta telefónica, el psicólogo le dijo que para resolver su problema, lo adecuado era una terapia familiar. Consideró que podrían trabajar cada 15 días y que serían necesarias unas 10 sesiones. Antes de despedirse, le dio la consigna de que en la próxima entrevista viniera con su familia y, en lo posible, también con su madre y con su suegra. Esa noche, Juan se dio cuenta que durante este tiempo en el que se había dedicado a explorar el mundo de la psicoterapia, sus síntomas se habían aliviado considerablemente. Desde entonces no deja de recomendar a sus amigos que hagan la experiencia. Distintos terapeutas frente a un mismo paciente, pero
general, cada escuela se ha centrado en aspectos descuidados o olvidados por otras, pero cayendo en una generalización prematura. En rigor, no podemos hablar de teorías erróneas, sino más. En realidad, no podemos hablar de teorías erróneas, sino más bien de teorías parciales. En el campo de la clínica, cada uno de estos enfoques parciales finalmente resultan insuficientes para considerar y tratar la compleja variedad de situaciones problemáticas que presentan los pacientes. Cuando se trata de modelos teóricos rígidos, en el encuentro terapéutico, el terapeuta transfiere los contenidos derivados de su propio esquema conceptual. El paciente solo es un depositario circunstancial, una especie de pantalla en blanco al revés. Sucede a menudo que cuando la teoría se coloca en el centro, en un lugar privilegiado, el paciente y su problema quedan automáticamente relegados a la periferia. En el accionar del terapeuta, los conceptos devienen preconceptos y seleccionan de entre la rica variedad de elementos que le proporciona el paciente aquellos que confirmen su propia teoría. A menudo nos olvidamos que las teorías son modelos construidos para dar cuenta de la realidad y no moldes rígidos a los que debe adaptarse a la realidad. Cuando un terapeuta intenta forzar la realidad del paciente para hacerla entrar en sus moldes teóricos, a menudo este termina por abandonar el tratamiento. A continuación, el terapeuta define esto como resistencia y al hacerlo, evita evaluar la posibilidad de que el error haya estado en el método empleado. Las conexiones de lo anteriormente enunciado en el plano ético me parecen obvias. El paciente aparece como desprovisto de derechos elementales ante el poder de las teorías del terapeuta. Es por eso que quiero terminar citando algunos de los derechos de los pacientes en psicoterapia publicados hace algunos años en un artículo que rescaté publicado por la doctora Perú. Algunos de ellos son: todo paciente tiene derecho a ser informado de que existen otras técnicas y otras metodologías de trabajo distintas de las que propone el equipo tratante. Todo paciente tiene derecho a que el terapeuta no se considere el dueño exclusivo del conocimiento. Todo paciente tiene derecho a discrepar con las intervenciones de su terapeuta sin que ello sea considerado ineludiblemente una forma de resistencia, interferencia o ataque al tratamiento. Todo paciente tiene derecho a que se le confirme la realidad de sus percepciones, incluyendo aquellas que se refieren a su terapeuta. Todo paciente tiene derecho a que todas las intervenciones técnicas sean realizadas de tal modo que no se dañe su autoestima. Los pacientes y los terapeutas tienen derecho a equivocarse y a tener razón. Los pacientes tienen derecho a que los terapeutas revisen los modelos y teorías que sustentan sus prácticas a fin de descubrir si éstas los llevan ineludiblemente a vulnerar los derechos arriba enunciados. Espero haber podido transmitir con claridad la forma en que entiendo la relación entre teoría, práctica, ética y derechos humanos. Generaría la dificultad que si aparece un profesional con un marco teórico distinto,
se abriría justamente tantas éticas como marcos teóricos de trabajo profesional existan, lo cual es lo que vamos. No creo haber entendido bien la pregunta. Yo voy a aclarar lo que entiendo por relativismo cultural y universalismo ético. El universalismo ético no es lo contrario del relativismo cultural, sino al inverso. Quiere decir, solamente si aceptamos un universalismo ético, podemos sostener y admitir la vigencia de la multiplicidad de los valores culturales y de la pluralidad de estos valores y admitir su tolerancia. Al inverso, si, como ocurre con el fundamentalismo, por ejemplo, un tipo de valores es sostenido de un modo excluyente de todos los otros, en ese caso ocurre que es el relativismo, en este caso cultural, el excluyente de un universalismo ético. No sé si yo está suficientemente claro. Me parece obvio señalar que en el mundo intelectual del siglo XV, cuando se produce creo que de alguna manera esto es lo que un poco tarde, como de Galileo, ha reconocido el Papa Predicador. Respecto a las diferencias entre códigos, yo quisiera antes que nada señalar una diferencia de otro tipo, antes que la diferencia entre los códigos. Fue bastante interesante ver cuáles fueron las respuestas. Esto apareció en American Psychologist este año, de marzo de este año. ¿Cuáles fueron los temas que generaron mayor número de respuestas? Es decir, en este sentido, el tema que generó, según los psicólogos, o la pertenencia a la misma
ejemplos muy interesantes que acá están planteados. Estos aparecen como, digamos, los tres temas fundamentales, hay más, pero los que llevan mayor rating. Curiosamente, si esto, uno lo puede contraponer esto, ¿con cuáles son las consultas que el Comité de Ética recibió por parte de psicólogos, por parte de consultantes? Y el mayor número de consultas fue por abuso sexual. Es decir, que los psicólogos que responden por cuáles son sus temas dilemáticos, y esto genera a su vez un tema muy interesante y metodológico, porque parecería que es muy difícil que la gente voluntariamente responda acerca de un tema éticamente tan controvertido, tanto el consultante como digamos, el consultante que es acosado, por ejemplo, sexualmente, o el terapeuta que diga yo he acosado sexualmente a alguien. Con lo cual se generan temas metodológicos muy importantes, porque la prevalencia de esta temática es imposible de indagar. Pero por eso hablan de confidencialidad, para que no se sepa. Bueno, este es un tema que me parece importante y yo estoy muy interesada en poder hacer desde la facultad una indagación en los psicólogos locales para poder contribuir después a la elaboración del código de ética acerca de cuáles son los temas y los problemas y dilemas entonces que los psicólogos consideran merecedores de formar parte de un código de ética. Me parece que esto podría ayudar muchísimo a entender en qué estamos respecto de este tema. En relación a las diferencias entre los códigos, hay una que a mí me resulta muy importante. El otro día estábamos leyendo en la reunión de la comisión encargada de elaborar este código de ética y leímos el preámbulo de un código local que a todos nos pareció muy bueno. A mí me resultaba conocido eso, y no precisamente que yo conociera mucho el código de esa provincia. Yo propuse que se leyera además. Cuando llegué a mi casa me quedé con la inquietud de que esto me era conocido, y efectivamente la copia textual del preámbulo del código de ética anterior de la Asociación Americana, sin darle crédito. Con lo cual me parece que es como una especie de transgresión ética seria elaborar un código de ética plagiando otro sin darle crédito. Es universal. ¿Cómo? No, pero no, que era universal. El otro, y así por ejemplo, el código de una provincia, excepto por dos artículos, es idéntico al código de otra provincia, cambiado nada más de un cierto tiempo. Estas cosas a mí personalmente me llaman la atención, porque no hay crédito otorgado a la fuente. Yo me imagino que no hay mucho margen para la originalidad en estas cosas, pero si alguien descubrió la pólvora, creo que merece el crédito de descubrimiento. ¿A mí? El código de ética
Thank you.
tratarlo por separado. También. Seguir.
grave y difícil de opinar. Casi no puede decir que ciertas ópticas de algunas tácticas que casi podrían ser tentadas de rayos. Ahora, respecto del tema del campo de fotografía, sí está este problema de la parasitación, que el fotografía puede ser de sus pacientes, ya sea parasitación psíquica, por parte de una dependencia, económica, sexual, o sea, mencionado, y la política, que nuestro medio ha tenido a veces de baja. Profesional. Y en la provincia de Buenos Aires, con toda la
acá, entre otras cosas, restringe el área de libertad de la conducta. Nosotros tenemos apenas 2 años de constituidos como Consejo Provisional y nuestro tribunal de disciplina se llama Tribunal de Ética, no sé cuánto. En 2 años es un proyecto y básicamente elaborado por Catalina Bainaman en el mundo, básicamente. Y lo acabamos de aprobar, el código de ética. Entonces, a diferencia del tipo
además un patrón poético, que es el de mostrar que un hombre es alguien que se está ofreciendo para, como clínico, está sacando su patente de clínico a través de esa mostración pública de la situación de su vida. Me parece que eso es problema que hacen hacia el interior, o hacia el interior, porque son, más severos que lo que decía Eduardo. Yeah.
Las situaciones personales que
Habría que discutir en el caso en profundidad para ver si hay mala práctica. No es problema de ética. No es problema de ética. Y no de ética por más de los términos que estamos en el bacán. Thank you.
total, pero no me parece un problema. Thank you.
talleres y lecturas de 95 trabajos libres, hasta culminar con este panel sobre la ética del desempeño profesional. Hemos registrado la existencia de tres dimensiones que atravesaron todo el encuentro: formación, demanda social y ética. Transitamos este dispositivo institucional en el que por momentos confluyeron y en otros discreparon diferentes concepciones teóricas, sostenidas en cuerpos conceptuales e ideológicos distintos. Como psicólogos, sabemos que nuestra formación y nuestra práctica está marcada por un permanente interrogante: no hay verdades reales. Las diferencias que pueden haber surgido no son insalvables, pueden ser superadas con humildad, respeto, tolerancia. No se trata ni de polarizar ni confrontar. Se trata de que unos junto a otros interactuemos, intercambiemos, complementarnos, tal como Gregorio Grimaldi lo planteara en su conferencia inaugural. Quienes transmiten marcos conceptuales suelen idealizar la particularidad y especificidad de sus desarrollos, pero ese mecanismo funciona como un obstáculo. Por mirar el árbol, se pierde de vista el bosque, y esto lleva a la rigidez, el encierro y la parálisis. Es necesario el diálogo entre lo tradicional instituido con lo nuevo alternativo. Se trata de flexibilizar, reflexionar, ampliar. Tal como sucede en política, también en la ciencia, se trata de sumar, no de restar. La psicología como ciencia es más vasta que nuestras preferencias, coaliciones teóricas o rechazos intelectuales. Posee su propio pluralismo interno y exige de la flexibilidad, de la tolerancia, que es el valor central en el marco de la libertad de práctica y el pluralismo teórico, principios fundamentales e irrenunciables de la reforma universitaria. La psicología es una ciencia compleja. Recordemos sus orígenes, sus fundamentos, sus desarrollos, que de por sí son sólidos, aun cuando no estén cerrados. Señalamos antes tres dimensiones recurrentes: formación, demanda social y ética. De ellos sintetizamos, a nuestro entender, algunas cuestiones que quedan abiertas. Crisis de la transmisión. Transmisión de avances científicos mundiales. Apertura a más marcos conceptuales, estimular la recuperación entre la articulación teoría-práctica, revalorizar la independencia teórico-práctica, reflexionar sobre el relacionamiento de lo profesional con lo docente, definir y conceptualizar la demanda social para así facilitar la respuesta a ella, repensar el perfil y la función profesional. Fuimos pocos, pero logramos pensar juntos, aunque no pensáramos todos igual. La democracia es eso. Participamos en una jornada de debate académico para preguntarnos acerca de qué es la psicología. En su transcurso, la pregunta fue transformándose en un debate acerca de la práctica docente. Cerramos la jornada con la ética del desempeño profesional. Es el momento de empezar a hacer la ética. Los invitamos a comenzar.